Hola amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a un video más, espero se encuentren muy bien y como están viendo, estamos haciendo una limpieza aquí en la cocina. Ya lo último que hice fue poner a remojar un poquito la estufa para ponerme a limpiarla y bueno, en lo que se remoja un poquito voy a estar sacando todo lo que tengo en la alacena porque la verdad tengo mucho desorden. Voy a mostrarles cómo se encuentra la alacena. Y la verdad que sí le hace falta una muy buena organización. Vamos a estar rellenando frascos y es que la verdad sí estaba haciendo despensas, pero no la acomodaba. Solamente, bueno, sí le daba un medio acomodo, pero ya la verdad ahorita sí está bien desordenado, miren. Así que voy a estar sacando todo, rellenar frascos y también saber qué me hace falta para poder estar comprando. Y también voy a estar aprovechando para darle una mano de pintura. Miren, allá por la esquina se ve. Voy a aprovechar que tengo poquita de pintura, así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Acá también, amigas, tengo mucha desorganización. Así que, pues bueno, acompáñenme. Vamos a comenzar por estar sacando toda la despensa. Pareciera que tengo mucho, pero realmente no. Es la misma despensa que no he estado guardando, ya sea en las canastas o rellenando frascos. Aunque es un espacio pequeño, la verdad no tengo problema. Me acomodo muy bien a la hora de estar guardando despensa. Aparte, eso me ayuda a no comprar de más. Y luego después una anda tirando productos que a lo mejor ya caducaron. O vuelves a comprar de lo mismo pensando que no lo tenías. Igual a lo mejor no caduca, pero pues ya ven, lo puedas dejar abierto, no sé, por algún descuido y se echa a perder. Y ya que estuve sacando la despensa, ahora sí vamos a estar limpiando. Cuando yo estuve comprando esta alacena, era en su color natural, madera. De hecho, fue una compra de segunda mano, así que lo quise estar pintando en color blanco. Y en todas esas orillas está descarapelando la pintura porque antes de pintar la alacena, mi esposo le estuvo colocando silicón frío, pero como era transparente al momento de pintarla, con el tiempo pues se ha estado descarapelando. Voy a aprovechar que me quedó poquita pintura de las repisas que estuvimos colocando en la mini área de lavado. La verdad me quedó súper poquita, así que me la voy a estar gastando aquí en estas orillitas. Aparte está súper bien para que se me seque más rápido. Ya quedó la primer pasada, le va a hacer falta una segunda. Miren, si se nota, no cubrió por completo todavía. Así que en lo que hacemos tiempo, vamos a estar limpiando la estufa. Ahora nos vamos a pasar a limpiar la alacena. Ya tenía ratito que no limpiaba muy bien aquí arribita y ya ven que la misma grasa va volando, se va pegando en los muebles, así que pues la verdad el día de hoy sí quise hacer una muy buena limpieza en este mueble porque ya tenía ratito que no lo hacía.
También al microondas le hacía mucha falta una limpieza, sobre todo por dentro. Ayer por la mañana estuve calentando una salsita roja y la calenté de más que estuvo salpicando por todos lados, así que vamos a estarle dando esta buena limpieza. Ya estuve desconectando el microondas para poder estar haciendo esta limpieza, la verdad me da miedo, así que por seguridad ya lo desconecté. Y ya que terminé de dar la segunda capa de pintura, ahora me voy a pasar debajo de la alacena. Vamos a estar ordenando también aquí todo. No soy de tener muchas vasijitas, muchos toppers. Aparte de que el espacio es pequeño, no me gusta que se vea amontonado. Siento que tengo lo necesario. Aparte de que este es el único espacio en el que puede estar guardando todo este tipo de cosas. No quiero retacarlo con vasijas que la verdad no voy a estar utilizando. Ahorita no se ve tan amontonado porque ayer estuve sacando el exprimidor de jugo que estuve utilizando, pero también estuve sacando la cafetera. Dije, esto nada más está ocupando espacio y la verdad ya me quería deshacer de ella, pero al momento de estarla limpiando dije, no, le voy a dar otra oportunidad, ya merito llega el invierno. La verdad no somos de tomar mucho café, es más probable que se nos antoje en pues cuando está haciendo mucho frío, así que dije, pues me le voy a dar la oportunidad que venga el invierno. Si no la utilizamos, pues la verdad sí la voy a estar sacando. Ahora me voy a estar pasando a rellenar los contenedores vacíos. También tengo algunos que voy a estar lavando para volverlos a utilizar. Quiero comprar más de estos contenedores porque la verdad sí están bien bonitos.
Ahora sí, vamos a estar organizando la despensa. En esta canasta puse todo lo seco, chiles, algunas especias que como ya no tengo frasquitos, aquí estuve guardando. En esta otra tengo servilletas, algunas bolsas resellables y así me voy a ir acomodando, tratar de ver qué me va a hacer falta. Esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme estado acompañando. Cuídense mucho, les mando bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Bye.